Muy buenos días, amigas y amigos, fieles seguidores de Multimedios Mundo. Aquí ahora, desde la República Dominicana para el mundo, comienza Matutino Su Mundo. No olviden seguirnos en los canales 101 y en el 1101 HD de Claro, el canal 46 de Win Telecom, canal 647 del Amazon Fire TV y en más de 60 sistemas de cable en las provincias del país. Y para esa diáspora, para los Estados Unidos y todo el continente americano, estamos en el satélite UTEL y en todas las plataformas digitales disponibles. Aquí ahora, de las manos de nuestra periodista Lorena Erasme y José Tomás Paulino, empezamos. Gracias por permitirnos entrar en su hogar. Buenos días, Lorena. Así es. Muy buenos días, Marino. Buenos días a ese público que está en sintonía con nosotros a través de este canal 101 y 1101 de Claro, el canal 46 de Win Telecom y el canal 20 de Telecable Dominicano y los demás canales, como ya acaba de decir nuestro querido compañero Marino Alcántara. Señores, la tormenta Franklin entra hoy al país. ¿Cuánta agua, José Tomás? Buenos días, ¿te mojaste mucho? No me mojé, pero de verdad que ha estado lloviendo. No te mojaste como un pollito. Ha estado lloviendo de manera profusa. Desde ayer. Desde ayer en la tarde, las lluvias han sido intermitentes. Este es el anticipo de lo que traerá la tormenta tropical Franklin, como ya han estado explicando las autoridades de meteorología. Han estado informando y advirtiendo a la población las medidas que debe tomar, sobre todo aquellas personas que viven cerca de ríos, arroyos y cañadas por posibles inundaciones repentinas. Así es que a cuidarse, a protegerse. Buenos días, bienvenidos son todos ustedes. Este es su matutino, su mundo. Así es, sobre todo también Marino y José Tomás, que será importante que aquellas personas también estén siempre en contacto con lo que es el COE, la Defensa Civil, pendientes a los boletines, porque hay personas también que viven en lugares donde se desliza la tierra, zonas vulnerables. Y si ustedes ven, por ejemplo, como tú decías, aquellas personas que viven alrededor de cañadas, de ríos, y ustedes ven que esto está creciendo, señores, salgan de ahí y dejen esos ajuares. No pretendan, ¿verdad, Marino? Sí. Quedarse allí cuidando esos ajuares. Yo sé que cuestan, pero su vida cuesta más todavía, así es que pendiente a los organismos de socorro en este sentido. Y sobre todo, parece que es inminente el paso de esta tormenta, que pudiera incluso, dicen después que pase por el país, convertirse hasta en huracán, categoría 1, que el día de ayer tenía una traslación que cambió, era a 19 kilómetros por hora y de momento se volvió más lenta a 9 kilómetro por hora, lo que quiere decir que al ser más lenta es más destructora, va a traer mucha lluvia. Y el gobierno declara no laborable hoy martes a partir del mediodía y el miércoles. De manera que estar atentos, señores, en sus casitas, cuidándose. Así es, no laborable, ya tú sabes, tiene que estar la gente feliz, que trabajan hoy hasta el mediodía y mañana van a descansar en sus hogares. José Tomás. Lo que tiene preocupado ahora mismo al oficialismo es esta alianza que se anunció ayer. Eso hay mucho nerviosismo y mucha gente frotándose las manos. Sí, es una alianza anunciada ayer por el presidente del PRD, del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, con la autorización de los dos partidos suscribientes de este pacto, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido La Fuerza del Pueblo. Es una alianza, la Alianza Nacional Opositora, como ellos le han llamado, para rescatar a la República Dominicana, que va a incluir llevar candidaturas comunes en el nivel municipal, que son las elecciones del 18 de febrero del año que viene, y concurrir juntos a las elecciones del nivel presidencial en el caso de que haya una eventual segunda vuelta. Acordaron que aquel partido que obtenga el tercer lugar en la primera vuelta apoyará al que quede en segundo lugar y que vaya a competir por la presidencia de la República en una eventual y posible segunda vuelta que será celebrada el último domingo de mayo
del 2024. Así es. ¿Será esta alianza anunciada ayer, yo pienso, el tema político de la semana? Sí. Y si no hubiera el anuncio de esta tormenta tropical Franklin, fuera el tema de la semana completa y de muchos días más. Así es. ¿Pero qué les parece, compañeros? Y vamos a ver esta historia de nuestro compañero Víctor Erasme con relación a este pacto que fue la noticia de ayer, de hoy y durante esta semana. Así es que vamos a ver esta interesante historia y luego bajamos con nosotros para seguir analizando este tema. A partir de hoy, Alianza Opositora Rescate RD. El acuerdo denominado Alianza Opositora Rescate RD fue anunciado por el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado. Entre el júbilo de los asistentes, el líder del Partido Blanco detalló las condiciones del pacto para el nivel presidencial. En el nivel presidencial, anunciamos al país que el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y la Fuerza del Pueblo han acordado que, en caso de que uno de los candidatos nuestros no alcance el triunfo en primera vuelta, nos comprometemos a respaldar al candidato de nuestra alianza. El PRD, la Fuerza del Pueblo y el PLD llevarán además candidatos comunes, tanto a nivel congresual como municipal. Que en esta primera ronda de conversaciones hemos arribado a un acuerdo para ir en alianza con candidaturas comunes en 4 senadurías: Barahona, Atomayor y Hermanas Mirabal, en alianza tripartita, y en La Romana, en alianza PRD-PLD. También iremos aliados en 86 alcaldías y 150 distritos municipales. Dirigentes de la Fuerza del Pueblo y del PLD expresaron que esta alianza coloca los intereses del país por encima de la agenda particular de cada partido. Ninguna encuesta seria en este país le da más de 40% al presidente Luis, ni menos de un 35% a Leonel Fernández. Esa es la realidad. Ahora mismo hay una polarización que, a partir de esta decisión, el panorama comienza a cambiar. Anoten la fecha, porque el panorama político hoy tiene un giro de más de 360 grados. Salimos a caminar, arreglaremos la carga en el camino. Arreglaremos la carga en el camino, porque lo que está en discusión no es una candidatura, es la salvación del pueblo dominicano. La Fuerza del Pueblo y el Partido Morado estuvieron representados en el anuncio por sus secretarios generales, Antonio Florián y Charlie Mariotti respectivamente, y otros altos dirigentes de esas organizaciones. La Alianza Opositora Rescate RD pudiera ampliarse a medida que se acerca la fecha para celebrar las elecciones municipales de febrero y las congresuales y presidenciales de mayo del 2024. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. Señor, en serio. Marino, José Tomás, en serio, señores. ¿En serio qué? O sea, Fuerza del Pueblo y PLD. En serio. En serio, Charlie Mariotti, allí al lado de Radamés Jiménez, se levantaron la mano. En serio. Después de todo lo que dijo Charlie Mariotti del doctor Leonel Fernández, en serio. Yo sé que en política todo se ve, porque en política todo se ve. Pero cuando ustedes ven estos políticos, con todo el respeto, o estas figuras que representan, ¿verdad?, los partidos políticos, tratando estos temas, fijando posición, que no va a haber alianza, que no y que no y que no, y al final en cuentas, claro, era de esperarse que los hermanitos del PLD y la Fuerza del Pueblo, al final en cuentas, se tenían que poner de acuerdo. Pero cuando ustedes ven cada uno de ellos diciendo, dime y direte, mire, sobre todo, miren, fíjense en esa imagen, Charlie Mariotti al lado de Radamés Jiménez, con todo lo que dijo Charlie Mariotti en contra del doctor Leonel Fernández, que ni muerto el PLD iba a ir aliado a la Fuerza del Pueblo. Y hoy ustedes ven todo lo contrario. Claro, la política hoy ha cambiado, señores, o ha dado un giro de 450 grados en el día de hoy, pero de verdad ha sido épico. Es decir, que
Leonel Fernández, Marino y José Tomás y Danilo Medina se juntaron aquella vez, porque tuvieron que juntarse de manera obligatoria ellos dos para ellos dividirse el gobierno, en dado caso si pueda pasar pero, algo. Pero es normal que así haya sido, porque no son los hermanitos, se esperaba. Hace tiempo pero ya sabíamos, ¿serio?, que habían conversaciones entre el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, aunque en su momento cada uno por su vía desmintió que tuvieran las intenciones de concurrir aliados, de concurrir juntos a las elecciones del nivel municipal, a las elecciones del nivel presidencial y del nivel congresual que habremos los dominicanos de celebrar en el año 2024. Lo cierto es que mientras públicamente desmentían eso de manera secreta, de manera estratégica, estaban reuniéndose comisiones negociadoras de los tres partidos políticos. Y no es extraño, porque todas las encuestas han estado señalando la preponderancia, la permanencia del presidente Luis Abinader en el primer lugar, en la preferencia de la intención del voto. El presidente Luis Abinader también goza de un elevado nivel de popularidad, de un elevado nivel de aceptación a su gobierno, a las ejecutorias de su gobierno, y la oposición entendió que solamente suscribiendo un pacto, solamente concurriendo de manera monolíticamente unida a las elecciones venideras, podrían derrotar al partido de gobierno, al PRM, y podrían frenar las intenciones del presidente Luis Abinader de reelegirse por un periodo más en el 2024, mayo del 2024, o si no hay un ganador en primera vuelta, en una segunda vuelta en el nivel presidencial que estará pautada para el último domingo de junio del 2024. Entonces, este acuerdo está suscrito prácticamente, no está firmado de manera formal, pero ya fue anunciado que incluye unas 206 candidaturas a nivel nacional donde concurrirán juntos. Habrá algunas donde solamente acudirán unidos el PRD y el PLD, como por ejemplo la senaduría de La Romana con Iván Silva, que sería el candidato de la unión PLD-PRD, pero el PLD-PRD y la Fuerza del Pueblo concurrirán unidos en otras demarcaciones. Esto para consolidar una fuerza, según lo que ellos han planteado, invencible por el partido de gobierno, el Partido Revolucionario Dominicano. Este será obviamente un tema que será tema motivo de grandes debates en esta semana, independientemente de que tenemos un fenómeno atmosférico que mantiene a todo el país a la expectativa, porque todos los pronósticos y las proyecciones de la tormenta tropical Franklin indican en que va a tocar a todo el territorio nacional y que el campo nuboso de Franklin es mucho más amplio que dos o tres veces el territorio completo de la República Dominicana. Hacer caso a las instrucciones de los organismos de socorro, estar atentos a las informaciones que ofrezca el Centro de Operaciones de Emergencias, que es el órgano estatal, el órgano vocero de todo el plan de contingencia que habrá de poner en práctica el gobierno de la República Dominicana. Por lo pronto, de manera preventiva, ya ha sido declarado a partir de hoy del mediodía y hasta el jueves a las 8 de la mañana como un tiempo no laborable, para permitir que la gente esté recluida en sus hogares, que se protejan, y aquellos que viven cerca de ríos, arroyos y cañadas deben abandonar esos lugares y acudir bien temprano a los refugios más cercanos. Así es, señores. Mira, tú sabes que uno se sorprende cada vez más con las cosas que pasan en este país, Marino y José Tomás. Porque miren, ayer la Policía Nacional asesinó a un delincuente en Moca. Su familia sale a protestar orgullosa. Oigan esto, orgullosa, porque ellos dicen: lo mató la policía y no un enemigo, que los enemigos no pudieron matarlo, que fue la Policía Nacional
porque él siempre estaba armado y que los enemigos no pudieron. Este país hay que cerrarlo, hay que coger la llave y botarla bien lejos, señores, porque aquí lo que se está viendo es lamentable. Que la familia apoye a su pariente, que es un delincuente, que le aplauden todo lo que hace. Entonces, cuando a mí me vienen a decir que no, que yo soy delincuente porque no tuve oportunidades, porque mi papá y mi mamá no me criaron, buscando todas las justificaciones para decir por qué son delincuentes, porque hay dos tipos de delincuentes. Están los de los barrios, que comúnmente es lo que ustedes ven, lo que roban, lo que atracan, y están los de cuello blanco. Pero en este caso estamos hablando, ¿verdad?, del bajo mundo, donde dicen de que ellos no han tenido oportunidades y que por eso ellos son delincuentes. Sin embargo, eso es para que ustedes vean que los valores tienen que venir de este hogar. Porque si usted cría a su hijo, aunque usted no tenga recursos económicos, tirando para adelante, oigan los relámpagos como están ahora mismo, tirando para adelante, señores, y ustedes criándolo en valores, su hijo va a saber lo que es el trabajo y lo que es seguir hacia adelante sin tener que hacerlo mal hecho. Como hay muchas personas hoy, mírenlo allí, miren aquella Perla que fue asesinado por la policía y que los familiares dicen que no fueron por sus enemigos, que los enemigos no pudieron con él, aplaudiéndolo a él, que nada más con la carita se le ve que era bien tremendo. Tenía 34 años de edad, señores, y tenía cuando lo de la policía tiró los disparos y cayó abatido, tenía una arma marca Glock, calibre de 9 milímetros con 4 cargadores, señores, ay Dios mío, un terrorista, con capacidad total de 104 cápsulas, de las cuales contenía 68 balas calibre 9 milímetros. Ya ustedes saben, hay que ver qué pasó con las otras. Además, en el bolsillo del fallecido se le ocupó la cantidad de 50 porciones de un material rocoso que se presume es crack, ya ustedes saben, para ponerse ellos heavy, como dicen de manera coloquial, para poder hacer todo lo de ellos, con un peso aproximado de 30.33 gramos, una porción de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 3.64 gramos. Es decir, que la persona era una fichita, de verdad. Y eso es para que ustedes vean que por más humilde que ustedes sean, ustedes tienen que criar a sus hijos con valores. Que el trabajo dignifica a la persona, Marino y José Tomás. Que aquí no hay justificación porque usted sea delincuente. Porque ya vemos que todo viene de este lugar. Y de este lugar aplaudían a este delincuente de Moca por todos los hechos que él hacía, para que ustedes vean. Sí, miren, el tema de la alianza que ocurrió en el día de ayer no sorprende a nadie porque se esperaba, ya se venía anunciando de que la oposición se estaba compactando. Y aunque algunos han dicho que el aliado natural del PRM debería ser el PRD, yo digo que no, porque recuérdense que el PRD se desprende, se le desprende el PRM, y al desprenderse fue en condiciones muy de maltrato. La figura de Miguel Vargas fue muy maltratada en ese desprendimiento, fue una lucha, y ayer Miguel Vargas Maldonado se realza, como hacía tiempo no se veía a Miguel Vargas realzarse con liderazgo frente a anunciarle al país esta gran alianza política de los tres partidos grandes, históricamente, tres partidos grandes, porque la Fuerza del Pueblo se engrandeció cuando se dividió. Entonces, sí, aliados naturales son la Fuerza del Pueblo y el PLD, porque es de reciente separación, y obviamente una cosa en política es ser jefe político y otra cosa es ser líder. Danilo Medina, un gran jefe político, un estratega, pero si hoy se habla de liderazgo, hay que pensar en Leonel Fernández, el líder vivo que tiene el país en el plano político. No hay que ser mezquino para no reconocer que Leonel Fernández es el líder político más importante que tiene el país. En el caso del PRD, el PRD, obviamente que no iba a hacer alianza con el PRM después de esa historia de separación. Y Miguel Vargas, que ocupó en la pasada gestión de Danilo Medina la Cancillería, abrogándose el título de haber sido quizá uno de los mejores o el mejor
canciller que ha tenido la República Dominicana por los logros que tuvo, y su partido ha ido avanzando. Que aunque han querido disminuir el crecimiento del partido, la recomposición del PRD, los hechos dicen que pueblos por pueblos, provincia por provincia, el PRD se ha ido reconstruyendo y está avanzando. Entonces, ya hoy por hoy, entonces sí podemos hablar de que hay una polarización. El gobierno por un lado, el oficialismo, y por el otro lado ese gran frente opositor de Rescate Nacional, Rescate RD le llaman ellos. ¿Qué va a traer esto como consecuencia? Primero, que la sociedad dominicana va a tener esas dos opciones, en principio, aparte de partidos emergentes que andan por ahí, que todavía no han anunciado que se van a aliar con otros, pero la sociedad dominicana va a tener que elegir entre los que quieren continuar con el gobierno actual o los que quieren salir de él. Una coyuntura que a toda vista se ve que esta alianza de esas tres siglas más los partidos que ya han formado parte de esa alianza. Estamos hablando que empezó Wessing y Wessing, que el ITA con el PQDC, le siguió también Soto Jiménez con Quinta República, el Movimiento Rebelde con Juan Ubiere, el Partido Demócrata Institucional PDI con el doctor Ismael Reyes y una serie de otros partidos que están en fila oportuna para hacer esos anuncios. Eso es una alianza inexpugnable, es fuerte, pero para lo que tiene que estar preparado el país ahora es para ver al gobierno que está lleno de dinero porque los préstamos que ha tomado han sido onerosos. Señores, nunca se había visto en la historia un gobierno tomar tanto dinero prestado para tenerlo guardado. Mientras ese dinero está guardado, gastando cositas por aquí y por allá, ese dinero, ¿quién garantiza de que no se va a usar como lo han usado todos los partidos en el poder para campaña y para promoción? Los fondos públicos de cada ministerio de alguna manera se utilizan en la campaña a favor de la reelección. Pero me voy más lejos. Se ha estado denunciando que desde el gobierno, y la gente tiene que estar atento a esto, la población tiene que estar viendo lo que va a pasar con el dinero del pueblo y del Estado. Las compras que se anuncian, que el alcalde que se van, que políticos que toman por allí, las promesas de posiciones políticas, los decretos que se están prometiendo, señores, va este gobierno que durante 3 años ha estado masacrando al país económicamente. Ahora va a lanzar mucho dinero a las calles. Le van a dar los 1,000 pesos a las familias por los niños escolares. Van a alquilar no sé cuántos autobuses para garantizar transporte escolar. Van a meterle dinero a la tarjeta, que ahora mismo ha habido una gran queja, que la gente tiene la famosa tarjeta que antes era Solidaridad y ahora es Supérate. La gente encontrando la tarjeta sin un chele, le van a poner dinero. El gobierno va a meter dinero en este cuarto año, en su año de cierre, va a invertir mucho dinero. Pero también ya se ha denunciado que el gobierno está comprando plataformas a influencers, cubriéndole todo lo que necesiten. Periodistas de investigaciones famosos y famosas recibiendo millones cada mes. Ahora es el momento de que muchos comunicadores se van a meter la lengua en los bolsillos, porque el gobierno tiene mucho dinero para entregarle, para ver cómo puede compensar ese golpe de efecto que ha dado la oposición con una alianza que se ve indestructible. Entonces, la gente, ¿qué es lo que va a hacer? Le van a dar de su propio dinero, del dinero del pueblo. La gente va a tomar lo que le den, y aquí ningún gobierno ha garantizado por usar los recursos del Estado quedarse en el poder si el pueblo no quiere, porque este pueblo ya sabe ser mimético. Este pueblo se pone del color que el gobierno quiera, pero al final el pueblo que ha estado sufriendo escasez en sus mesas, ese pueblo que ha sido golpeado en sus bolsillos, óigame, ese pueblo al final cobra. Entonces el panorama está bueno, hay gente celebrando, hay otros
que necesitan antidiarreicos. Ay, Marino, ¿por así qué? Es. ¿Tú claro. crees? Porque ya está malo. Oh, que está ahora. Malo. Hay escasez. Hay escasez. Hay escasez de ciertos medicamentos. Ahora lo que hay que esperar es que sean publicados los resultados de la próxima encuesta que están realizando diferentes compañías encuestadoras, empresas encuestadoras, para ver cuál ha sido real y efectivamente el impacto que va a producir en el escenario político nacional esta alianza de la oposición. No, hay que entrar a Twitter, tú te das cuenta, con la reacción de la población. No, no, yo voy a entrar ahorita, voy a brechar ahorita. Una cosa son las opiniones vertidas en Twitter y otra cosa son las expresiones que recoja las encuestas, de esta alianza, ver cómo cambia el panorama político nacional, porque no hay que olvidar que aquí hay una franja importante de indecisos, de personas que no tienen... Y lo que van a votar ahora también. Que hay personas que no tienen compromiso con partido político alguno y que generalmente se inclinan a votar o a favorecer aquella opción que entiende es la ganadora. Entonces vamos a ver cómo se recompone el escenario político nacional con esta alianza anunciada por la oposición. Esta alianza. Los hermanitos del PLD y Fuerza del Pueblo. Viene una guerra de encuestas y como bien dice el máster Hipólito Mejía, las encuestas la gana el que la paga. Desde ahora en adelante, cada partido, cada bloque va a publicar sus encuestas, la van a presentar como que son los ganadores. Y las únicas encuestas que valen, señores, son las que ocurren al final ya de la campaña, cuando las encuestadoras no se lo juegan. Sobre todo las que tienen fama, te van a mentir ahora de acuerdo a quién le está pagando, ¿eh? Ahora, cuando se llegue ya cercano al día de dos semanas antes, tienen que publicar la verdadera. Y entonces el pueblo ya, este pueblo vive siempre en campaña, este pueblo no es tonto. Este pueblo sabe leer derecho entre líneas torcidas, Lorena. Bueno, señores, ¿qué le parece si vamos a una breve pausa comercial? Marino, José Tomás, y en breve regresamos porque esto ahora es que empieza en este matutino asunto. Gracias por seguir con nosotros. En este momento vamos a ver las noticias más relevantes e iniciamos con el gobierno de la República Dominicana, quien anunció que este martes y el próximo miércoles serán días no laborables ante la amenaza que representa la tormenta Franklin para el territorio nacional. Los detalles de la mano de nuestro compañero Víctor Erasme. A partir de este martes se espera que la tormenta Franklin deposite grandes cantidades de agua sobre gran parte del territorio dominicano. Los modelos de trayectoria actualizados están indicando, siguen indicando que este sistema va a pasar sobre el territorio nacional. Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles estaría ya en la parte sur de la geografía nacional. Se esperan acumulados de lluvia significativos producto de la incidencia de esta tormenta tropical que pueden estar entre 100 y 200 milímetros y que en puntos aislados podría llegar hasta 375 milímetros. Ante esta eventualidad, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, anunció la suspensión de la jornada laboral durante los próximos dos días. Día no laborable a partir de las 12 del mediodía del día de mañana, martes, a lo largo también del día siguiente, miércoles. Los detalles de los horarios serán comunicados por escrito en el decreto. Debido al paso de la tormenta Franklin, todas las provincias del país están bajo distintos niveles de alerta, en tanto que las presas se encuentran en un nivel adecuado para manejar las precipitaciones que se esperan. San Cristóbal, Heravia, Barahona, San Juan, Independencia, San Pedro de Macorís, La Romana, Cuba, Ávila, Hernández, Pau Rumbo, Elías Piña. En amarilla, confirmó Puerto Plata, Duarte, Atomayor, El Ceibo, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi, Hermanas Mirabal, Espaillat, Samaná, Monseñor Noel, Santiago, Sánchez Ramírez y Valverde. Los embalses están bajos
y que están en condiciones de recibir las precipitaciones sin ningún riesgo. En materia del sector eléctrico, las EDES ya empezaron los trabajos preventivos para cuidar los efectos que la ráfaga de viento puedan tener sobre las redes eléctricas. Han informado. La reunión de los organismos de emergencia fue encabezada por el presidente de la República en el Palacio Nacional. Los titulares de estas agencias recomendaron a la población dar un estricto seguimiento a los boletines que emite la Oficina Nacional de Meteorología y las demás entidades a fin de evitar tragedias. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. Ante la inminente amenaza de la tormenta tropical Franklin, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, ha activado el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta. El comité reúne a representantes de los bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja y diversos actores del organismo de socorro. Este órgano se mantendrá en sección permanente para coordinar acciones que minimicen el impacto de la tormenta. La gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos, enfatizó el comportamiento de la ciudadanía y la limpieza que mantiene de avenidas y calles para prevenir obstrucciones en el tránsito. Continuamos en Santiago porque el gerente general de Edenorte, Andrés Cueto, informó que fue activado el plan de contingencia de esta institución ante el posible paso por el país de Franklin. El funcionario informó además que el plan se mantendrá activo hasta que concluya la temporada ciclónica. El gerente general de Edenorte, Andrés Cueto, exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las informaciones que emanen los organismos de socorro. Por otra parte, Edesur se declaró en sección permanente su comité de contingencia ante el posible paso de la tormenta tropical Franklin por territorio dominicano. Milton Morrison dijo que desde Edesur se dispuso un reforzamiento a las subestaciones y se realizan podas preventivas de árboles con ramas largas para evitar que hagan contactos con cables eléctricos de media tensión, provoquen averías, tragedias en zonas residenciales o que puedan obstaculizar las vías. Además, serán desplazadas varias brigadas en puntos estratégicos las 24 horas del día durante este martes ante cualquier eventualidad. Dar respuesta, sí, a la mayor brevedad posible a la demanda de la población. Se han tomado medidas de reforzamiento para intensificar la poda que ante este fenómeno atmosférico llamado Franklin, normalmente tienden a generar averías cuando tenemos redes sobrecargadas con árboles que necesitan ser reducidos, pero también en la subestación estamos tomando las medidas para evitar inundaciones. Cambiamos de tema porque comerciantes expresaron que se mantienen el movimiento de las ventas en el mercado nuevo de la Avenida Duarte, pese a que hace 3 meses experimentaron un declive. Nuestro compañero Martín Severino nos amplía más. Los oferentes aseguran que el movimiento los fines de semana se ha reducido, lo que al menos pueden conseguir lo de subsistir, mientras afirman que los precios se mantienen. El arroz, la habichuela, que es lo que más se vende, está normal, el mismo precio. 27 el arroz, ¿sí? Normal. Precio normal. Bueno, la habichuela negra se vende a 50 pesos. El azúcar que está un poco alterada, pero se vende. Vendemos 30 y 35, así. No está viviendo muchas cosas porque los cuantos están medio difíciles. Pero uno siempre pica algo. ¿Y los precios cómo están? Están buenos, mira. A 30, a 28 el arroz, 27. Mientras tanto, del lado de los consumidores, se entiende que a pesar del dinamismo, los precios continúan bastante altos. Está todo caro, mira, está todo caro. No se puede comprar. No se puede comprar, está todo caro. No hay de otra, pero hay que comprar porque hay que comer. Sí, se puede comprar. La venta, el movimiento en el mercado, ¿cómo te lo ves? No, está bueno el movimiento. Está bueno el movimiento del mercado hoy. Ambos lados que representan el comercio que desde las 5 de la mañana toma vida en el mercado nuevo, precisaron que están a la espera de que las ventas y los precios experimenten mejoras notorias que los beneficien a ambos. Martín Severino, Noticias Su Mundo.
Por otra parte, el vocero de la Dirección Cibao Central de la Policía, Capitán Fernando Pérez Valerio, informó que cayó abatido un supuesto delincuente en manos de un agente de la uniformada tras intentar asaltarlo a punta de pistola, momentos en que se disponían a llegar a su área de servicio en un destacamento. Se trata de Argenis Darío Pérez, de 27 años, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro hospitalario. Las heridas que presenta son herida de proyectil de arma de fuego en región abdominal con entrada y salida. Esta persona ya se encontraba con una ficha en la Policía Nacional por un homicidio. De acuerdo al informe policial, el hecho ocurrió en momentos en que Darío Pérez, junto a otro individuo no identificado, se desplazaban a bordo de una motocicleta e intentaron atracar al agente policial y su compañero. Ahora pasamos al plano político, porque los partidos Revolucionario Dominicano, de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo anunciaron este lunes la concertación de una gran alianza de cara a los procesos electorales pautados para febrero y mayo del próximo año. Nuestro compañero Víctor Erasme con la siguiente historia. Más adelante tendremos esta historia, así es que vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando retornemos seguimos con más contenido en este Matutino Su Mundo. Gracias por continuar con nosotros en este Matutino Su Mundo. Marino, José Tomás, cuánta agua, señores. Desde aquí nosotros estamos yendo los relámpagos y el agua allá afuera. Así que nuevamente yo creo que hay que hacer hincapié al país de que deben de cuidarse, señores, tomar las medidas de lugar, salir a una iglesia o a un centro en este sentido. Me acaban también de enviar una información que sería bueno compartirla con ustedes brevemente, que el diputado Omar Fernández informa que los locales de la Fuerza del Pueblo en Distrito Nacional servirán de albergues y centros de acopio. El legislador informó que tendrán personal a disposición para asistencia a quienes requieran. O sea que ya la parte política, el segmento político, pues ya se ha pronunciado con relación a esto. Y qué bueno que ellos dispongan, ¿verdad?, a favor de la población dominicana, esos locales, porque por lo que vemos, señores, el paso de esta tormenta, que por ser tan lento va a provocar supuestamente, y ojalá que no, yo sé que no, algunos daños en el país, de que aquellas personas tengan donde acudir, una iglesia, un familiar, en este caso, bueno, pues ya la Fuerza del Pueblo dispuso de algunos locales para que puedan ir y puedan ser auxiliados. Y lo más importante es también que la gente tenga conocimiento a tiempo de, claro, dónde están ubicados los albergues más cercanos, uh-huh, a sus casas, a sus hogares, para que puedan acudir allí en caso de que se produzcan inundaciones y que las lluvias generen situaciones que puedan poner en peligro su seguridad personal, sus vidas. Hay que seguir de manera permanente las informaciones que ofrezca el Centro de Operaciones de Emergencias, que es la entidad coordinadora de toda la logística, de todo el plan de contingencia. Hay que decir que ayer en la tarde el presidente de la República, Luis Abinader, se reunió con todos los funcionarios que dirigen las instituciones integrantes del Centro de Operaciones de Emergencias, y al final entonces emitió el decreto que dispone como día no laborable hoy a partir del mediodía y mañana el día completo. O sea que las personas deberán regresar a sus labores el jueves a las 8 de la mañana, el horario habitual. Y todo esto ha sido decidido precisamente como parte del Plan General de Medidas Preventivas para evitar desgracias mayores, porque como decíamos en nuestro comentario inicial, todos los modelos de pronósticos, todas las proyecciones que han sido hechas desde el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, la Oficina Nacional de Meteorología aquí en nuestro país, todas esas proyecciones, todos los modelos de pronósticos que están haciendo sobre la trayectoria de la tormenta tropical Franklin indica que va a impactar a la República Dominicana completa, que entraría por el sur, suroeste, que saldría entonces por ahí, por la cordillera entre Constanza, Carabacoa, y que saldría de nuestro territorio por Puerto Plata.
Pero un dato que hace mucho más preocupante la trayectoria de la tormenta tropical Franklin es que redujo su velocidad de traslación de 19 kilómetros por hora a solo 9 kilómetros por hora. Eso indica que va a avanzar mucho más lento y que va a permanecer por mucho más tiempo aquí en la República Dominicana, en el territorio nacional. Mientras más tiempo permanece esta tormenta en nuestro territorio, mayores posibilidades de daños cuantiosos hay. Así es que el llamado es este, el llamado es el que están haciendo las autoridades de seguir las informaciones de los organismos de socorro, la vocería que la tiene el Centro de Operaciones de Emergencia con el general Juan Manuel Méndez a la cabeza, y que estén pendientes a cada una de las orientaciones. Si a usted le dicen que tiene que abandonar el hogar porque corre peligro por las inundaciones repentinas, por inundaciones urbanas, por el deslizamiento de tierra o porque se desprendan toldos y tinacos o cualquier objeto que pueda significar un peligro inminente para usted, hágalo, atiéndalo, atienda esa sugerencia de los organismos de socorro que están para eso, para prevenir y para salvar vidas. Y vamos a encomendarnos todos al Dios Todopoderoso, que tenemos mucha fe en Él. Es un pueblo muy religioso, un pueblo que tiene una férrea fe, y vamos a aferrarnos a ella para que los daños provocados por la tormenta tropical Franklin sean leves, sean daños que no nos hagan lamentar pérdidas de vidas. Lo material puede ser repuesto rápidamente, pero la vida es lo más valioso que tenemos que cuidar. Mientras tanto, usted puede hacer su pequeña compra. No se vuelvan locos tampoco. Lleven a su casa básicamente productos enlatados, productos que no necesiten mucha cocción. Almacenen la mayor cantidad de agua posible. Tápenla, pónganle un poquito de cloro. Compren agua para tomar, botellas de agua. Prepárense en sus hogares porque va a seguir lloviendo muchísimo, mucho más que como lo ha estado haciendo desde ayer pasado el mediodía. Marino. Así es, y de recordarle a la gente que no estamos celebrando una fiesta. Dicen que el dominicano tiene el espíritu griego y que a veces hay gente que se gozan con las tormentas y los huracanes y las desgracias, y en vez de permanecer sobrios y cuerdos, se dan a las bebidas. El que se pone a beber ron en su casa y cerveza, sabe que si viene una emergencia no va a estar apto para resolver el problema. De manera que si se van a beber su traguito, bébanselo con calma y tranquilo, pero no se emborrachen, porque hay gente que un solo humo. Si saben que ya hoy a partir del mediodía no van a ir a trabajar, lo que tienen son galones de ron. Es como si el mundo se fuera a acabar, beben y el que no le quepa se lo untan. De manera que bajen esos niveles de alcohol, hagan su sopita, hagan sus calditos, jueguen dominó entre familia. Es un momento para leer, para estar en familias y no arriesgarse. Hay gente que sale a las calles a inspeccionar cómo está la calle. Y a ver el malecón. A ver el malecón, mar. Sí. Entonces, recuerden que donde hay vientos fuertes, hay hojas de zinc que vuelan. Y esas hojas de zinc son navajas en el aire. Hay árboles que se quiebran, que se rompen. Hay huecos que se abren. De manera que lo mejor es estar en el entorno del hogar para estar defendiendo la integridad de la familia. No se dejen llevar también de las fake news. Muchas informaciones van a salir por internet, verdades y muchas mentiras. Solamente estén atentos a lo que medios responsables como Multimedios Mundo les informan y a todo lo que son ya reportes oficiales de los organismos de seguridad del Estado, que son los que tienen, digamos, la facultad para informarles. Y aprovechar también para reflexionar en familia, ver el país, no dejarnos llevar de informaciones que muchas veces lo que están es engañando a la gente con informaciones falsas, informándole a la gente de unos bienestares que el país en realidad no lo está recibiendo.
que el pueblo tiene que aprovechar esos momentos para la reflexión, también para el encuentro con Dios, señores. El elemento espiritual es muy básico para uno poder discernir en la vida, ver qué es lo que debemos nosotros cambiar como seres humanos para ser mejores seres humanos en una sociedad, señores, que cada día más se va deshumanizando. Estar atento también porque muchos delincuentes aprovechan para sustraer cosas, para robar, etcétera. Entonces, atento y vigilante en sus casas, pero sobre todo reflexionar profundamente, encontrar espacio para la parte espiritual y el encuentro con Dios, que es un encuentro también con la familia, y ser solidarios con los vecinos, la gente que está en situaciones difíciles también, y además nosotros que acabamos de cumplir una semana de un hecho tan fatídico como lo que ocurrió en San Cristóbal, esas familias tienen que ir la mano amiga del gobierno, de las instituciones, en solidaridad, no aprovechar estas ayudas para hacer politiquería baratas, para estar prometiendo cosas que no van a cumplir. Seamos solidarios, porque el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, dice la palabra. Así es, señores. Mire, tenemos que dar una noticia de que ayer murió Angelita Trujillo, quien es la madre de Ramfis Domínguez Trujillo. Ella murió tras sufrir un derrame cerebral. Anoche, la información fue compartida por sus familiares. Angelita Trujillo, una mujer hermosa en su tiempo, madre del actual político Ramfis Domínguez, y que realmente, imagínate, esa fue una época que marcó un antes y un después del país por la dictadura de Leonidas Trujillo. Pero que gracias a Dios, ¿verdad?, ya nosotros estamos libres en ese sentido. Y tú sabes que en ese entonces, para esa época, lo que era la dictadura, ¿verdad?, estaba latente en algunos países, como fue en el caso de Argentina y otros países también de la región. Y también en ese mismo tenor, enviar nuestras condolencias y sentido pésame a la familia, a los parientes de la destacada actriz y locutora dominicana Ana María Arias, que también falleció ayer. Es una pérdida sensible para el cine dominicano, para la actuación, para la comedia. Era una mujer muy polifacética como locutora, como actriz. Una mujer también de un trato exquisito, de un extraordinario sentido del humor que contagiaba. Desde aquí, nuestro pesar, nuestras condolencias a los parientes de Ana María Arias, por toda esa alegría, por toda esa actitud contagiante, un espíritu siempre muy positivo, muy optimista, una mujer muy amiga de los amigos, y partió ayer, nos dejó ayer. Así es que el cine, el teatro, la actuación, que pierden a una gran figura en la República Dominicana. Que en paz descanse Ana María Arias. Así es, señores. Miren, en este momento vamos a hacer contacto vía Zoom con el subdirector del COE, José Luis Germán. Con él vamos a conversar sobre el paso de la tormenta Franklin en República Dominicana, cómo está actualmente y cuáles son las medidas que cada uno de nosotros debemos de tomar en este día. Muy buenos días y bienvenido. Gracias, muy buenos días a ustedes y gracias por la oportunidad que le brindan al Centro de Operaciones de Emergencias. Pero bien, como ustedes ya han comentado, tenemos la incidencia de la tormenta tropical Franklin, obviamente de ese gran campo nuboso que la acompaña. Aún no ha entrado al territorio dominicano, como se espera ocurra en la madrugada de hoy, y mantiene su trayectoria, digamos, proyectada. Ha disminuido un poco su velocidad, pero eso no implica de que vaya a cambiar en las próximas horas. Tenemos que estar pendiente, darle un estricto seguimiento a la evolución y desarrollo de estas tormentas, o de esta tormenta en específica, porque muchas veces son erráticas y cuando pensamos que va a entrar por un lado, sale y entra por el otro.
Esta tormenta tiene la particularidad de que su campo nuboso es muy compacto y trae consigo tres elementos importantes. Una, la lluvia, que estamos hablando de valores significativos que sobrepasan los 300 milímetros a 375 según las proyecciones, marejada, y obviamente el viento, que está ahora mismo en unos 85 kilómetros por hora sostenido y se extienden a 95 kilómetros de su centro. El Centro de Operación de Emergencia mantiene los niveles de alerta. Las provincias en alerta roja son la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Barahona, San Juan, Independencia, San Pedro de Macorís, La Romana, San José de Ocoa, Azua, Pedernales, Bauruco, Elías Peña. En alerta amarilla tenemos a Puerto Plata, la provincia de Duarte, Atomayor, El Ceibo, también a María Trinidad, Sánchez, Monte Plata, La Altagracia, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, tenemos a Montecristi, Hermanas Mirabal, Espaillat, Samaná, Monseñor Noel, Santiago, Sánchez Ramírez y Babel. Estas alertas están vigentes desde ayer. Es posible que en el transcurso de las próximas horas pues hagamos algunos movimientos, porque la tormenta, como esto es dinámico, a medida que ella se va acercando, pues en ese mismo tenor vamos a ir movilizando el tema de las alertas. Pero estas alertas que están puestas indican que ya usted tiene que estar en un lugar seguro. No resistirse a cuando le llamen o le digan que su área está en peligro, que usted está en peligro y que vaya a un lugar seguro. Desde ayer, más bien desde el domingo, estamos hablando a las personas de que deben de activar su plan de contingencia familiar para localizar un lugar seguro, ya sea en la casa de un familiar o si usted no tiene un familiar que le pueda dar ese albergue, dirigirse a un albergue oficial que lo liderea la Defensa Civil. Es importante que la ciudadanía entienda de que vamos a tener la incidencia de precipitaciones abundantes y la estamos viendo en el día de hoy. O sea, hoy amanecimos con fuertes lluvias. Tengo reportes de que prácticamente en todo el litoral costero caribeño está lloviendo y también esas lluvias se van a movilizar a otras provincias. La importancia de esto es de tomar cuantas medidas sean necesarias para salvar vidas y propiedades, y además de eso también estamos hablando de que lo que pedimos es que se abstengan de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua. Recuerden que hoy en día estamos hablando de riesgo urbano. Se forman inundaciones repentinas en los cascos urbanos y en ese tenor también a los conductores que se desplazan por las diferentes vías del país, tomar las precauciones del lugar para no tener mayores consecuencias. Pedimos a la población, en el día de hoy, ustedes saben que se ha decretado el día no laborable a partir de las 12 y mañana el día completo, para que tomen esos momentos para hacer cualquier arreglo, cualquier situación, si se va a quedar en su casa, como retomar y recoger cosas que se puedan volar y se puedan convertir en proyectiles o que puedan dañar a otra persona. Además de esto también, abastecerse con elementos que puedan subsistir por lo menos para 24 a 48 horas, que es lo que se prevé que esta tormenta cruce nuestro territorio. Repito, el Centro de Operación de Emergencia está activo a su máxima capacidad. Los sectores funcionales que componen todas las instituciones del Centro de Operación de Emergencia pues han activado desde el domingo sus planes de contingencia, tanto para el tema de seguridad ciudadana como también el tema de protección civil. Hago un llamado. Dime. ¿Qué cantidad de agua más o menos se espera? Porque tuvimos la experiencia del 4 de noviembre que nos asustamos aquí en el distrito y sabemos que los suelos se saturan rápido. En ese sentido, ¿cómo se proyecta eso? Mira, de acuerdo a lo que dijo la ingeniera Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología, lo del 4 de noviembre fue algo atípico. O sea, en 4 o 6 o 5 horas precipitó 270 y tantos milímetros de lluvia. Obviamente fue una situación que inclusive es de estudio, porque nunca había ocurrido de esa manera que una nube producto de una vaguada se estacionara
en un punto específico y precipitar. En el caso de Franklin, Franklin lleva un movimiento. Las precipitaciones rondan los 375 milímetros acumulados en el transcurso de su paso, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Recuérdate lo siguiente. Nuestro país, por su orografía, tenemos montañas, tenemos bosques, y eso absorbe más humedad. Lo que llueva en la parte alta de la isla, pues se va a reflejar en las partes bajas. O sea, que si estamos hablando de 375 milímetros, eso tenemos que quizás multiplicarlo por 1.5. Pero, como te digo, o sea, esto es dinámico, y además que todas las tormentas no son iguales. Entonces, habría que ver el comportamiento. Pero, ojo con esto, nuestro país es propenso a inundaciones. Nosotros tenemos que estar preparados para esta abundante lluvia. Y lo escuché a ustedes al principio que decían que a las personas que no vayan al malecón y esas cosas. O sea, esa cultura, casualmente, esa cultura que tenemos nosotros de desafiar estas amenazas y la naturaleza, debemos de ya ir pensando, porque estamos en el centro o el cinturón de los huracanes, o la carretera por donde pasan todos los huracanes y tormentas que de una u otra manera afectan nuestro territorio. Entonces, esa cultura que nosotros tenemos de desafiar a la naturaleza, debemos de ir cambiándola y pensar en nuestra vida. La vida humana no tiene reposición, nada más tenemos una. Un televisor, quizás una nevera o qué sé yo, cualquier electrodoméstico, lo podemos reponer, pero la vida humana no. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hacer nuestros planes de protección para mi persona y para mi familia. Y por eso hemos llamado, apelamos a la conciencia ciudadana para que las cosas en el transcurrir del paso de esta tormenta, pues no haya consecuencias mayores. Vuelvo y reitero, están todos los planes activos, pero ese puntito, ese grano de arena, debe de aportar la ciudadanía. Si le decimos que vaya a un lugar seguro, vaya. No espere hasta el último momento, que esa es otra parte también. Que lo que hacen es que dicen que sí, que van a salir, no salen, se quedan en la casa y cuando tienen el agua al cuello, entonces están llamando para que vayan a sacarlo. No, sí. Tenemos que cambiar ya, tenemos que cambiar esa parte. Y obviamente lo más importante de todo, que ustedes lo dijeron, las informaciones oficiales. Invito a que bajen la aplicación Alerta COE, tanto para teléfonos Android como iOS, donde la aplicación Alerta COE no solamente tiene la particularidad de que te vas a enterar de dónde están las alertas, sino también los tips informativos, le puede dar seguimiento a la tormenta, ahí ponemos mensajes. Ahora mismo está vigente la localización real de dónde se encuentra la tormenta, que de hecho sea de paso está a unos 415 kilómetros sur de Santo Domingo. Y eso lo hacemos, esas actualizaciones se hacen periódicamente y en tiempo real. Y además de que puedes interactuar con nosotros para cualquier situación que se te presente. Ahí está, si le das a los albergues más cercanos, la aplicación te va a indicar hacia dónde debes dirigirte para que preservar tu vida. Entonces, nada, reitero, las alertas están vigentes. Esperemos en Dios que las cosas no sean mayores, pero todos los análisis científicos, tanto de la Oficina Nacional de Meteorología como el Centro Nacional de Huracanes de la región, que también se rige para nuestro territorio, indican de que la tormenta tropical Franklin trae consigo mucha lluvia. José Luis, dos preguntas en una. De acuerdo a la trayectoria que tenemos hasta ahora de la tormenta Franklin, ¿cuáles serían las provincias que recibirían el mayor impacto? Y en segundo plano, ¿qué es lo prioritario que debe tener una persona en su kit de seguridad preparado para si tiene que abandonar su casa? Bien, mira, el campo nuboso va a arropar el país. O sea, vamos a estar claros con eso. O sea, ahí no hay, va a llover más en Santo Domingo, va a llover, no. El campo nuboso, que está bien compacto, salvo las bandas del norte que llegan hasta Puerto Rico, esas se van a ir acercando mucho más a nuestro territorio. Va a comprometer el país. Entonces, predecir dónde va a tener más incidencia, como dije al principio, o sea, no todas las tormentas son iguales, ¿eh? Tenemos provincias que por su historia son propensas a mayores inundaciones, principalmente las del Valle del Cibao,
la del Este, San Pedro de Macorís, por ejemplo, Atomayor, el Ceibo, que son provincias que son propensas a inundaciones, también en el sur, Barahona, San Juan de la Maguana, pero en general, en sentido general, yo creo que con esta tormenta el país está comprometido. Esperemos que no ocurra gran cosa y que realmente lo que esas lluvias no causen daño. Pero lamentablemente el escenario está para que ocurran inundaciones. Ahora bien, ¿qué debemos nosotros de tener en nuestro kit de emergencia para las próximas horas? Lo principal es, si usted tiene una condición médica, esos medicamentos especiales, tenerlo como una especie de bolsita o botiquín, tener medicamentos normales para gripe, para tos y esas cosas. Alimentación no perecedera, o sea, que no requiera refrigeración, enlatados, o hoy en día hay empaques ya, ¿cómo se llama?, de galletas y esas cosas que te permiten durar de 2 o 3 días. Tienes que prepararlo por lo menos para 72 horas, porque la primera respuesta la debe dar tú. No es posible que el Estado te supla alimentación cuando en medio de la lluvia. O sea, tiene que tener esa cosa. Agua suficiente. Obviamente, si tienes niños, los elementos esenciales como leche para bebé, los pañales y ese tipo de cosas. Y ropa, por lo menos seca para los próximos 3 días. Y el lugar donde vayas a dormir tiene que ser un lugar seguro, en zona alta, o las recomendaciones que te digan los organismos de protección civil en tu localidad. Generalmente, en una situación como esta, vamos al supermercado y compramos muchísimas cosas, se nos va la electricidad, y entonces, ¿qué sucede? De que la perdemos. Entonces, no, compren, si van a comprar o si ya compraron, mantengan que sean cosas que no requieran refrigeración, por lo menos para 3 días. Esa es la recomendación. Bueno, señor José Luis, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Yo sé que en este momento usted tiene mucho trabajo y de verdad sí, le damos gracias también por sacar este momentito para poder informarnos sobre toda la población dominicana. Muchísimas gracias. A su orden siempre. Gracias. Y de esta manera vamos a ir a una breve pausa comercial. Retornamos con más contenido. Gracias por seguir con nosotros en este Matutino Su Mundo. Hoy, señores, pues con interesantes temas, sobre todo el paso de la tormenta Franklin en República Dominicana. Hemos tratado este tema desde aquí, de una manera de poder comunicar y que ustedes también puedan tomar las medidas de lugar por el paso de la tormenta. Esto no es momento de jugar, no es momento, como dice Marino, de hacer sancocho, jugar dominó, de salir afuera, bañarse, como hacen algunos jóvenes y adultos, sino es momento de estar en sus casas y tener siempre los utensilios básicos para, uno nunca sabe si hay un apagón, ¿verdad?, si se va la luz, si, por ejemplo, también puedan necesitar agua. O sea, uno nunca sabe. Por eso es bueno siempre tener un foco con pilas, también tener... ¿cómo se le llama esto? Cuando tú tienes un bultico de esto de los primeros auxilios, exactamente, un botiquín de los primeros auxilios, por si acaso alguien se puede cortar, alguien le puede dar un dolor, una fiebre. Es decir, que hay que tomar cartas en el asunto con relación a esto, y qué bueno que sea así. Señores, ayer hicimos una transmisión desde San Cristóbal, José Tomás, Marino, estuvimos se puede decir desde el domingo. El equipo de producción estaba desde antes allá, y yo creo que tenemos que felicitar a todo el equipo de producción de este Multimedia Su Mundo, encabezado por nuestra productora Diana, por el trabajo, la labor de cada minuto de ella ir allá, hacer el levantamiento, amanecer, señores, que no es fácil. Y sobre todo también a cada uno de los periodistas, camarógrafos que también estuvieron allá, el equipo técnico, José Tomás también, una servidora, los que estaban aquí también desde tempranas horas para poder llevar a cabo esta cobertura a una semana de esta trágica tragedia en San Cristóbal, para que ustedes puedan ver y escuchar las principales autoridades y sobre todo el sentir de una población que todavía espera justicia y espera que realmente, a pesar de esta tragedia, puedan
saber qué fue lo que pasó, porque no fueron dos o tres personas, estamos hablando de 32 personas que murieron allí, más de 50 personas heridas, y realmente todavía no se sabe qué realmente pasó. Las personas que están ligadas a la empresa que tiene que ver con los plásticos, pues ayer sacó un comunicado, una semana después, diciendo de que ellos no estaban ligados a lo que es la explosión. Y las personas que estaban allí, pues nos decían que allí no operaba nada, que allí no operaba nada. Así que vamos a ver qué pasa. El alcalde ayer un poco con muchas informaciones. Y en ese sentido, pues, habló sobre su posición, sobre lo que pasó allí. Sí, tuvimos la oportunidad de conversar con el alcalde de San Cristóbal, José Montaz, quien nos explicó todo el proceso que estaba realizando la alcaldía, porque ahí, en el lugar donde se produjo la detonación, la alcaldía de San Cristóbal tiene previsto construir un espacio para estacionamiento de vehículos, y el espacio restante, el espacio que quede, lo van a ceder en alquiler a los empresarios que tienen establecimientos comerciales en esa zona. Y nos explicó el trabajo que había hecho el ayuntamiento. Hay muchas interrogantes todavía sin responder, o todas. No se le ha ofrecido a los residentes de San Cristóbal una información de qué fue lo que realmente pasó. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses sigue en el proceso de identificar a los cadáveres. Fueron 32 personas en total las que fallecieron a consecuencia de ese siniestro, de esa explosión, de ese fuerte impacto que recibió la parte céntrica de San Cristóbal, y al tiempo que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses está trabajando en la identificación por la vía de una prueba de ADN a los cadáveres, en San Cristóbal tratan de reponerse poco a poco, de volver a la normalidad, aunque sabemos que esto va a resultar muy difícil, sobre todo por el impacto psicoemocional que le produjo esta explosión, la pérdida de familiares, las pérdidas de amigos, deja en un estado de shock que todavía ayer se percibía en los residentes en San Cristóbal. Mientras tanto, ya las autoridades han dado por concluida la remoción de escombros, aunque todavía siguen allí retroexcavadoras, pero ya no están buscando nuevos cadáveres, y han comenzado las labores de limpieza. Le permitieron a los ciudadanos de San Cristóbal que penetren a la zona cero para que puedan buscar algún objeto de valor, puedan venderlo y calmar con ello sus múltiples carencias económicas. Muchos de los que están ahí buscando algún artículo de valor son hombres desempleados que tienen 4, 5 y hasta 6 hijos, y encontrar un pedazo de varilla, un pedazo de metal, puede hacer la diferencia para ellos, puede resultar provechoso porque la venden. Ayer conversaba con un señor y ya en ese momento él había logrado reunir 4,000 pesos con la varilla que había vendido, varilla que sacó de ahí, de los escombros de esta potente explosión en San Cristóbal. Tú sabes que antes, ya vamos a pasar con nuestro invitado, pero yo quiero decir de manera responsable, yo como periodista, Lorena Erasme, luego de ayer conversar con el alcalde de San Cristóbal, que qué pena me da ver cómo las autoridades se están limpiando las manos cuando esto se hubiese podido prevenir si las autoridades locales tomaran carta en el asunto. No voy a profundizar en este tema porque no es nada personal, porque incluso ustedes que pudieron compartir la entrevista en el día de ayer, y tú y yo que estuvimos ayer allá con él, o sea, los bomberos, señores, por el amor de Dios, la principal autoridad de allí es la alcaldía, y lamentablemente él ha sido muy responsable con este tema. Lo digo yo, Lorena Erasme, de manera independiente, yo responsablemente, pero nada. Señores, miren, en estos momentos vamos a hacer contacto vía Zoom con el director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación, mejor conocido como EDUCA,
Darwin Caraballo y le damos la bienvenida. Gracias por sacar este momento con nosotros, porque yo sé que usted está fuera del país, pero de verdad le agradezco este momento con nosotros. Muchísimas gracias, señor Darwin. Bienvenido. Gracias a ustedes y deseando aquí a la distancia que la tormenta pase sin contratiempos. Ay, sí. Aquí estamos realmente tratando, ¿verdad?, de informar a la población con el paso de la tormenta. Y ya para iniciar este conversatorio, Marino tenía, ¿verdad?, la inquietud de este año escolar, ¿verdad? ¿Cómo puede esto funcionar, Marino? Así es. Le damos la bienvenida. Conocemos la institución. Muchos años, en algún momento, colaboramos también en esta institución que se ha prestado siempre para una preocupación por la buena calidad de la educación. ¿Qué está haciendo Educa en estos momentos para aportar, digamos, a la educación dominicana en el contexto de las singularidades de una nueva visión de la educación en una época digital que va marchando de manera exponencial y que requiere otro tipo de maestro, otro tipo de alumno para insertarse, digamos, en lo que es la IA, la inteligencia artificial? Bueno, le agradezco muchísimo la pregunta porque nos permite justamente contar qué es lo que está haciendo Educa para apoyar a la agenda educativa nacional. En primer lugar, déjenme contarles que Educa forma parte del Consejo Nacional de Educación, donde es miembro también del Gabinete Presidencial para la Educación, que es una innovación que ha creado el presidente Abinader durante su primer gobierno y es algo sin precedentes en la agenda de las políticas educativas a nivel regional. También representamos al Consejo Nacional de la Empresa Privada en el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Desde allí hay una voz del sector privado preocupado justamente por lo que usted menciona, las transformaciones que está sufriendo los modelos productivos, la sociedad en su conjunto y la necesidad de adaptación de los sistemas educativos a este cambio. Educa ha tomado una máxima que ha de alguna manera llevado adelante en los últimos tiempos, es que no se pueden esperar resultados distintos haciendo siempre las mismas acciones. Y por tanto hemos decidido avanzar en dos acciones concretas o dos proyectos concretos. Uno de ellos tiene que ver con centros educativos de innovación, donde estamos trabajando directamente en 155 centros educativos de manera experimental para que luego pueda llegar a nivel del conjunto del sistema educativo, cambios en la gestión, en los procesos internos, para que con iguales recursos se alcancen mejores resultados. Y en segundo lugar, promoviendo a partir de este año escolar que estará iniciando en breve la incorporación de la familia a través de un proyecto de familias comprometidas, que es la idea de formar a los padres y a los adultos responsables de los hijos en la educación de estos como un socio estratégico de la escuela. Nosotros creemos que la escuela no lo puede dar todo, el rol de la familia, de los adultos referentes, de la comunidad es insustituible. Este actor estuvo alejado de la agenda educativa durante mucho tiempo. La pandemia lo trajo por necesidad otra vez a la preocupación y queremos que no se vuelva a ir. Por lo tanto, este programa que será anunciado en las próximas semanas y que constituye una primicia que estamos haciendo con ustedes ahora es permitir que los padres de familia puedan asistir a una escuela presencial y virtual en los temas vinculados a la educación de sus hijos, a la crianza positiva, a la prevención de adicciones, incluso a manejar las finanzas del hogar para que estos se conviertan en un soporte en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esto como consecuencia, ustedes comprenderán, de que ya se acumulan 11 años de asignación del presupuesto extraordinario que la República Dominicana asignó desde 2013 con el 4% del Producto Interno Bruto, que para el año entrante habrá acumulado más de 40 mil millones de dólares, recursos que llegaron, transformaciones estructurales que sí se dieron, pero en términos de aprendizaje, desgraciadamente los valores siguen como en el pasado. Gracias. Y por eso esta necesidad de demostrar que con los mismos maestros, con los mismos recursos, con los mismos libros, con las mismas condiciones socioculturales, es posible que los estudiantes dominicanos aprendan más y mejor.
Mire, me llama mucho la atención que retoman esa parte de la vinculación de los padres, amigos de la escuela, porque ya en el 90, a principios del 90, trabajé con David Smolen, un miembro del Peace Corps. Hicimos una serie de tres libritos que eran precisamente para educación moral, cívica. Uno se llamaba La Patria Te Necesita, Tu Hijo Te Necesita, La Escuela Te Necesita. En La Patria Te Necesita fui coautor junto con David Smolen de ese libro que Educa fue el que auspició eso. Y de verdad que es bien interesante porque la escuela ha aislado a los padres de los hijos, que es la escuela principal, ¿no? Entonces, esa coordinación sí que es importante. Así es. Quería preguntarle, señor Darwin, ¿el Ministerio de Educación va a utilizar libros producidos por el propio ministerio con la colaboración de instituciones académicas, de universidades? Y esto generó una protesta de parte de la Asociación de Empresas Editoriales porque entendían que debió respetarse una licitación que habían hecho y todo esto. Ustedes, junto con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, produjeron un documento en el que manifestaban algún tipo de oposición a esta decisión del Ministerio de Educación. Quiero preguntarle si ya ha habido un entendimiento con este tema, si sigue vigente la decisión del Ministerio de Educación de imprimir sus propios libros conforme al currículum que el Ministerio de Educación había ideado, el currículum que aprobó el Consejo Nacional de Educación. Muy buena pregunta también porque nos permite ser tal vez más precisos de lo que ocurrió en esa nota de comunicación. Ni el Consejo Nacional de la Empresa Privada ni Educa se opone a las decisiones legítimas y soberanas que puede tomar el Ministerio de Educación al respecto. Lo que sí hemos dicho como sector privado unificado es que se deben respetar todos los procesos establecidos en las normativas vigentes para poder asumir este tipo de decisión, tanto lo establecido en la ley 6697 como los ajustes a esta ley que produjo una nueva ley del año 2007, la 222, que establece algunos procesos determinados para poder modificar libros de texto. En cuanto a lo que Educación refiere, la posición de Educa ha sido muy clara. Quien produzca los libros es un tema menor, secundario. Lo importante es que sean de la calidad necesaria y que estén en el tiempo oportuno para el inicio del año escolar. Lo que sí ocurrió en esa sesión del Consejo Nacional de Educación es que tanto CONEP como Educa se abstuvieron de votar afirmativamente por estos libros de texto porque aún no los conocemos en su totalidad. Y obviamente sería irresponsable poder emitir un juicio sin evaluar la cantidad y la calidad de esos libros. Por supuesto que los autores y las instituciones que están detrás de esto junto con el Ministerio de Educación son respetables, son las instituciones que acreditan el conocimiento específico de las materias como las academias de ciencia. No obstante, esto no es necesario, no es necesariamente una condición sine qua non el saber sobre la materia para que eso signifique tener un libro académico, didáctico y pedagógico adecuado. Hay toda una teoría de la producción de libros de texto que no necesariamente es suficiente con el hecho de que el contenido sea el adecuado. Hay que saber también cómo expresarlo, cómo ponerlo en diagramas, en figuras, en esquemas de comunicación que le permitan al estudiante aprender según su grado y nivel. Por eso, de manera responsable, nuestra institución se abstuvo de votar, pero no se votó en contra y para nada se contradice con la decisión soberana del Ministerio de Educación de tomar sus propias decisiones. Lo que sí pedimos, conforme a instituciones que defendemos la institucionalidad, que se respeten todos los procesos establecidos en las normativas vigentes. Así es, señor Darwin. Me gustaría saber su opinión sobre el sistema educativo dominicano, cómo lo valora
hacia dónde vamos, cuáles serían los retos, porque hemos visto lamentablemente que en vez de avanzar, hemos visto que incluso ya esto sería en el sector público, hemos visto un retroceso total. Y me gustaría saber su opinión, porque el cambio de un país y el desarrollo de un país viene con la educación. Y es lo que menos estamos viendo aquí, lamentablemente. Totalmente de acuerdo. Solo que me gustaría introducir alguna precisión, porque se ha instalado en el país la idea de que hay un retroceso. La verdad es que no tenemos datos para justificar eso en algunas áreas. Por ejemplo, en el área de la lectura. En el área de la lectura, las pruebas diagnósticas que el Ministerio recientemente publicó, que ya permiten recoger los efectos de la pandemia, muestran una mejora, tanto en el nivel de tercer grado como en el nivel de sexto grado de la educación primaria. Eso se ha insistido poco y se ha comunicado poco. Nosotros ahí vemos un dato positivo. Tal vez es un dato todavía lento para el esfuerzo de la inversión que se ha realizado de manera acumulada y sistemática, porque todos los gobiernos desde el 2013 a la fecha, con todos los ministros de Hacienda y de Educación, han recibido y han ejecutado ese 4% anunciado y tan caro para la sociedad dominicana, en el sentido de que es una conquista que el pueblo dominicano siente como propia. Y por eso es que los resultados tendrían que ser más y mejores. Sí hay una caída vertiginosa, aparentemente, en el nivel de aprendizaje en el área de la matemática, como efecto de la pandemia, y por eso creemos desde EDUCA que hay que desarrollar una estrategia específica para que durante este año escolar 2023-2024 se puedan subsanar estos problemas, sobre todo en los estudiantes del sexto grado, que verdaderamente demuestran un nivel de insuficiencia realmente llamativo. Y digo esto porque solo el 0.7% de estudiantes públicos y privados parecería estar ubicado en el grado de nivel mínimo satisfactorio. Y digo esto de manera condicional porque creo que tal vez esos datos deben ser revisados en un periodo de tiempo prudente, porque nos sorprende verdaderamente esa caída. No obstante, el sistema educativo dominicano tiene un debe fuerte con la calidad de los aprendizajes. Después de la pandemia tiene una tarea pendiente con recuperar la asistencia de los estudiantes de menor edad, es decir, la primera infancia es aquella que más sintió el efecto de la pandemia y aquellos grupos de edades que han todavía tardado en reinsertarse en el sistema. Igualmente que con los jóvenes, a quienes el sistema no les está dando las herramientas que requieren para ingresar al mercado de trabajo y se salen de manera prematura de sus trayectorias académicas, lo cual limita posteriormente su desarrollo futuro, tanto personal como financiero, si ustedes lo quieren ver de esa manera también. Hay de todas formas oportunidades, hay una alianza público-privada ejemplar a nivel de América Latina, en la República Dominicana, hay voluntad política de seguir financiando la educación, hay un acuerdo y un pacto social que tiene vigencia hasta el 2030. Tal vez lo que hace falta es un poco más de audacia, de atreverse a introducir cambios que se salgan de los cánones tradicionales, porque como bien señalaban ustedes, la sociedad cambió y la educación se está transformando de una manera vertiginosa con la irrupción de la tecnología, de las inteligencias artificiales, del uso de los dispositivos, y todo esto parecería que no se está aprovechando todavía con el potencial que tiene. Esa es nuestra tarea, ese es el empuje que desde instituciones como EDUCA queremos promover para que el sistema educativo dominicano de una buena vez logre sortear esos obstáculos históricos que ha tenido en el pasado, que muchas veces han sido cuestiones vinculadas a factores extraeducativos, como bien lo señaló en algún momento el propio presidente de la República, con la necesidad de despolitizar la educación, de sacarla de la agenda político-partidaria, de no hacer del Ministerio de Educación un botín político del gobierno de turno y de trabajar claramente orientado a resultados, donde también hay una alta responsabilidad del sindicato mayoritario de los profesores, de la Asociación Dominicana de Profesores,
que tienen que, a nuestro juicio, involucrarse más en los procesos de calidad. Profesor, en ese sentido, la preocupación sigue porque uno ve que la sociedad va a un ritmo y el sistema educativo dominicano todavía se sigue manteniendo lineal. Ni siquiera ha llegado a pensamiento crítico ni complejo. Estamos con un sistema lineal cuando ya la inteligencia artificial dice, y aquí ni siquiera laboratorios de inteligencia artificial tenemos asequibles para la mayoría de la gente. Entonces, el salto será con nosotros y sin nosotros. Entonces, el reto de la exponencialidad parece ser que no ha sido asumido desde el oficialismo. Preferimos seguir una educación lineal en un mundo que demanda atenciones en lo que es, digamos, la exponencialidad. Y no estamos mirando ese salto que hay que dar, porque dentro de unos años el aula tradicional va a desaparecer. Y entonces vemos que hay como una lentitud para adaptarnos a lo que son esas demandas de la nanotecnología, de la porque hay carreras que van a desaparecer. Entonces, nuestros estudiantes en 10 años van a haber estudiado carreras que ya no le van a servir, que van a ser sustituidos porque no hemos hecho esa adecuación. En ese sentido, sí quisiéramos saber cuál es el esfuerzo que debiéramos forzar al oficialismo, que sigue muy metido en politiquería, ¿entiende? Y no frente al reto que demanda esta sociedad de la exponencialidad. Compartimos plenamente esa necesidad de avanzar con mayor velocidad en las transformaciones que usted muy bien señala. De hecho, creemos que hay una oportunidad en este momento. El señor presidente acaba de emitir hace pocos días un decreto presidencial instruyendo a una revisión para una modernización y reforma del sistema educativo preuniversitario. Ha solicitado a un conjunto de instituciones del sector público exclusivamente que le presenten en 90 días este plan. Imaginamos que, dada la vocación de diálogo y de participación que ha tenido este gobierno, una vez se tenga esa propuesta, se compartirá y se pondrá a discusión de la sociedad en su conjunto. Lo que instituciones como las nuestras llevará a esa agenda una vez que esto se plantee es un programa de transformaciones más radicales, como usted plantea bien. Por ejemplo, hace sentido hoy que con las tecnologías como se dispone, el sistema educativo esté dividido territorialmente en 18 regionales y más de 122 distritos. Hace sentido hoy todavía que en la educación primaria o secundaria sigamos organizando a los estudiantes por grado según su edad. Hace sentido que los estudiantes tengan que, para pasar de un grado a otro, esperar la finalización del curso escolar. Cuando estamos hablando de un currículum por competencias, si pudiéramos trabajar estrategias personalizadas para detectar, por ejemplo, talentos extraordinarios que, si los habrá en la República Dominicana en exceso, que luego triunfan y brillan en los mercados más exitosos, pero son solamente algunos pocos porque han tenido la suerte a su favor. ¿Qué pasa con todos aquellos que no gozaron de ese azar favorable que los proyectó y los condujo a puestos, por ejemplo, hoy de posiciones relevantes, como tener de director de la educación de todo el estado de Colorado a un dominicano como el señor Andrés Marrero, que maneja un presupuesto que es la tercera parte del presupuesto de todo el Ministerio de Educación de la República Dominicana? Es decir, ese tipo de estrategias es importante incorporar. ¿Qué es lo que debe aprender el estudiante para una sociedad como la actual? El presidente ha dado un empuje también, junto con instituciones como las nuestras, a avanzar en una política nacional bilingüe para que los estudiantes que hoy están ingresando a la educación primaria en el 2023-2024, cuando egresen de la secundaria 12 años más tarde, hacia el año 2035, puedan ser perfectamente bilingües el 100% de los estudiantes. Eso cambiará las oportunidades que la República Dominicana tiene y tendrá cada vez más por el lugar estratégico que ocupa geopolítico y por el lugar también que se ha sabido ganar como un país que respeta las instituciones, que apuesta al desarrollo, que mira hacia el futuro, en un contexto en el que internacionalmente el país tiene todo para ganar, dado la estrategia internacional de relocalización de la manufactura
cada vez más sofisticada. Pocos saben en el país que la República Dominicana es uno de los principales exportadores en dispositivos médicos de alta tecnología a los Estados Unidos. Este tipo de industria y de revolución silenciosa que está ocurriendo en el país es la que el sistema educativo tiene que dar respuestas más rápidas, más concretas, porque allí está la verdadera oportunidad de prosperidad para los dominicanos. La educación solo es importante como política pública si le permite a los ciudadanos tener las competencias que luego, con ellas y aplicándolas en su vida cotidiana, y me refiero al aprendizaje, pero también a ese rol ciudadano, a ese saber convivir, a esa educación para la paz, le permita entonces tener mayores niveles de prosperidad. Así es, señor Dani. También me quisiera hacer una preguntita, que es que lamentablemente no estamos preparando a los jóvenes para que piensen, para que analicen. Por ejemplo, está el tema de la innovación, está el tema de las patentes, que también vienen a solucionar grandes problemas a situaciones latentes que han pasado en el país. Por ejemplo, como el caso de México, el caso de Cuba, que ya se han creado patentes por mismos estudiantes de bachillerato, de universidades. Nosotros en la República Dominicana, con el tema de patentes en universidades, se está trabajando, pero todavía queda mucho por hacer en este sentido. También las carreras STEM, ciencia, tecnología, matemáticas, que puedan también acudir a ese tipo de carreras, no tan solo a las fundamentales, pero eso va también de la mano con investigaciones. Y para llevar a cabo investigaciones también se debe de tener un presupuesto para ello. Y tenemos un 4% que lamentablemente parece que no saben qué hacer las personas que van allí al ministerio. Entonces me gustaría saber su opinión para finalizar la entrevista con relación a esto. Bueno, yo no creo que no se sepa lo que hacer, porque imagínate que el sistema educativo dominicano es de los más diagnosticados de la región y se sabe perfectamente los problemas cuáles son. Muchas veces el gran dilema es que no se sabe, mejor dicho, no se hace lo que se sabe y se tiene que hacer. Por cuestiones políticas, como ustedes bien señalan, porque afectan intereses. Se debe descentralizar la educación de la política totalmente. Exacto. Entonces yo creo que esto que el señor presidente reconoció por primera vez, que marca un hito, es decir, de la intención de despolitizar la educación, debe ser algo concreto. Y Educa ha tomado esa posta que el presidente puso en el carril de la velocidad de la transformación educativa y ha planteado algunas acciones concretas para despolitizar. Por ejemplo, por mencionar algunas, que los ministros de educación sean designados de una terna que el Consejo Nacional de Educación le provea al presidente y que su vínculo con ese cargo sea estrictamente su competencia profesional. Lo mismo el cargo de algunos viceministerios, porque la despolitización implica, por ejemplo, que todos los cargos directivos del Ministerio de Educación y de los centros educativos sean puestos a concurso en su totalidad. Es decir, que no sea aquel que tenga el contacto político el que llegue a ocupar una plaza docente o una plaza de dirección de centros educativos. Pero también le toca a la ADP despolitizar la educación. Así entonces, es. El presidente de la ADP no pudiera ocupar un cargo político mientras ejerce ese cargo. Exacto. Porque eso también, digamos, le genera una dificultad, una distorsión en cuando se aplica una agenda o la otra. Así es. La despolitización es para el conjunto del sistema. Hay acciones concretas y eso implica transformaciones profundas y afectación de algunos intereses. Bueno, esto es lo importante que hay que avanzar. Y instituciones como la nuestra siempre estará haciendo hincapié en estos elementos y trabajando también directamente con las escuelas, porque hoy nos interesa estar muy cerca de la escuela para conocer cómo llevar esas innovaciones que el mundo actual trae para aquellos que tienen acceso, para aquellos que tenemos la fortuna de poder tener esos privilegios que la tecnología nos da, pero en la escuela, en esas escuelas con limitaciones estructurales, de conectividad, de recursos, de contextos desfavorables. Bueno, ¿cómo logramos
Entonces, con creatividad y con los recursos que se cuenta, hacer que los estudiantes dominicanos aprendan más y mejor. Porque hoy los estudiantes dominicanos, y esto es fuerte lo que decimos, pero es gráfico, creemos que están aprendiendo a pesar de la escuela y no gracias a ella. Que solo el 0.7% de los estudiantes, cuando están en el sexto grado, sean capaces de estar en el nivel de satisfactorio. Recordemos que esos estudiantes ya asistieron 1000 jornadas de educación, nos está diciendo de que la escuela no está siendo un factor de cambio. Sí. Y por lo tanto es una inversión que no genera retorno, se convierte en un gasto para la sociedad que es enorme desde el punto de vista del presupuesto, de los más altos del mundo. Equivale más de la quinta parte del gasto público lo que hoy se asigna al Ministerio de Educación, y no puede ser que rinda tampoco. Bueno, entonces es allí donde tenemos que estar trabajando todos juntos. Bueno, señor Darwin, de eso ha hablado muchísimo el ministro de Educación actual, Ángel Hernández, quien llegó a decir en su momento inclusive que los 26 mil millones de pesos que habían sido invertidos hasta ese momento habían sido echados al zafacón. Gracias al director ejecutivo de Acción Empresarial por Educación, Educa, Darwin Caraballo, por haber estado con nosotros. Gracias por sacar ese tiempo, que yo sé que usted está fuera del país, para conversar con nosotros. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, y de esta manera, José Tomás Marino, llegamos al final del programa de hoy. No se me mojen, cuídense, tomen las medidas del lugar, y ustedes también, pendiente a la transmisión que tendremos hoy, señores, todo el día, dándole seguimiento a la tormenta Franklin, que entra desde esta tarde a mañana a República Dominicana. Señores, hasta mañana. Cuídense mucho.